ingresa a través de mapa.do.undp.org/. La Plataforma Territorial de Desarrollo Humano es una transformación del Mapa de Desarrollo Humano publicado en 2015, construyendo un hub de información multidimensional que integra datos, métricas y una narrativa que explora las asimetrías en el desarrollo humano a nivel de los territorios, con el fin de otorgar una herramienta para que los tomadores de decisiones, la academia y el público en general puedan tomar decisiones basadas en evidencia. La primera parte de esta plataforma es la sección de conceptos. Aquí se muestra el análisis de 5 índices fundamentales que se incluyen en esta plataforma: el índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, el índice de desigualdad de género, el índice de pobreza multidimensional y el índice de vulnerabilidad ante choques climáticos. Esta sección incluye las descripciones, conceptos y análisis derivados de estos índices. Ahora pasamos a la sección de regiones. Aquí podrá explorar indicadores a nivel de las 10 regiones de planificación y las 3 macrorregiones del país, por medio de un mapa interactivo que permite, al colocar el cursor sobre uno de los territorios, visualizar un resumen básico del territorio seleccionado, así como cualquiera de los índices contenidos en el menú izquierdo. Podemos elegir un índice específico, por ejemplo, el índice de desigualdad de género. Al hacer clic en una de las regiones en el mapa o en el menú de la izquierda, la plataforma desplegará una tarjeta a la derecha en donde el usuario puede explorar la evolución en el tiempo de los índices e indicadores, un cuadro resumen y navegar entre los gráficos y tablas de cada dimensión. La plataforma también nos permite hacer comparaciones de dos periodos. Por ejemplo, si elegimos 2010 y 2022, podemos obtener inmediatamente un resumen de indicadores básicos de una región en particular y ver en el tiempo cómo ha cambiado. También podemos hacerlo con más detalles al dar clic en uno de los territorios. Al hacerlo, la plataforma despliega en la tarjeta de la derecha los años seleccionados, ver sus diferencias y su evolución en el tiempo al marcarlo con flechas de colores. La plataforma tiene una escala de colores para los índices regionales que permite distinguir el nivel de desarrollo de los territorios. Para el índice de desarrollo humano, a mayor intensidad de color, mayor nivel de desarrollo. En el caso del índice de desigualdad de género, es lo opuesto. Cabe señalar que la subsección de macrorregiones posee una funcionalidad idéntica a la de las regiones. En cuanto a la sección de provincias, tenemos aquí una batería de indicadores provinciales relativos al índice de desarrollo humano, la desigualdad de género y el IVAC. Podemos seleccionar en el mapa o en el listado de la izquierda la provincia deseada, con lo que se despliega inmediatamente un menú similar al de las regiones dividido por dimensiones. En el caso de las desigualdades de género, se cuenta con indicadores en materia de salud reproductiva y empoderamiento. Esta sección cuenta tanto con gráficos como con tabla de datos, así como con la funcionalidad de hacer también comparaciones en el tiempo. La sección Mundo, una de las novedades de la plataforma, se basa en un enfoque global, tomando en cuenta las estadísticas provenientes de los informes mundiales de desarrollo humano. Podemos hacer una selección de hasta 4 países y elegir un conjunto de indicadores seleccionados para analizarlos desde 1990 hasta el 2021. Elegimos, por ejemplo, 1995 y 2021. La plataforma genera entonces gráficos que nos permiten ver la evolución de los países seleccionados en estos años, así como los indicadores que forman parte de estos índices para las distintas dimensiones que los conforman. Esta sección cuenta también con gráficos sobre la evolución del Índice de Desarrollo Humano Mundial y el Índice de Desarrollo Humano por Continentes, permitiéndonos ver en el tiempo cómo las diversas regiones del mundo han avanzado con relación al IDH mundial promedio. Puede verse, por ejemplo, que el IDH de América Latina y el Caribe supera al IDH mundial, aunque en menor medida que Europa y Asia Central. La siguiente sección es un archivo con datos históricos cuyo propósito es la descarga de los indicadores correspondientes al IDH y al IDG provinciales desde el 2010 hasta 2016. La ponemos a disposición del público, así como la metodología del cálculo del IDH y del IDG y algunas preguntas frecuentes sobre estos índices e indicadores provinciales. Otra de las novedades en la sección de publicaciones es que hemos compilado una biblioteca con todos los informes de desarrollo humano mundial, los informes de desarrollo nacional y los otros informes y resultados afines. Podemos hacer una selección de temas y filtrarlos, y también podemos hacer un ordenamiento por año o alfabéticamente.
La sección metodología muestra de manera pormenorizada los procedimientos estadísticos y la fuente de la información de los índices. Es una sección de notas técnicas con todos los detalles y fuentes de los índices calculados por el PNUD y los índices calculados por agencias del gobierno aliadas en materia de desarrollo. Invitamos a toda la población académica y al gobierno a explorar y aprovechar esta herramienta que hemos diseñado desde el PNUD para contribuir con el análisis territorial y el desarrollo humano del país para no dejar a nadie atrás. Gracias.